Vamos bien de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional va lanzando sus proyecciones, va haciendo lo que serían las previsiones de la economía, no solo de la española, sino también de todas las economías del mundo. Y aquí lo que ha hecho el 21 de enero de este año 2014 el Fondo Monetario Internacional es revisar las previsiones que había trazado previamente. Vamos a repasar cuáles eran las previsiones fundamentalmente concentradas en el caso de España. En el mes de agosto de 2013, cuando estábamos en lo que era la paz agosteña, que son los momentos de tranquilidad, de reposo, de sosiego, el Fondo Monetario Internacional nos daba un pequeño golpe. El golpe era que decía, mire, la economía española en 2009 decreció un 3,7%, acabará 2013 decreciendo, cayendo un 1,6% en el PIB, en porcentaje, y en 2014 se quedará en encefalograma plano. En 2015 habrá una pequeña subida, el 0,3%, luego vendrá el 0,6% en 2016 y el 1% es una utopía hasta 2018, en donde se alcanzará el 1,2%. Por tanto, en el mes de agosto el golpe era duro. Pasamos al mes de noviembre. El Fondo Monetario Internacional, a la vista de cómo van los parámetros, las circunstancias, la coyuntura económica de España, revisa sus previsiones y dice, mire, oiga, al final, en 2013, la economía española decrecerá el 1,3%. En 2014 aumentará un 0,20%, esto ya era mejor que aquel cero pelado de agosto, luego en 2015 el 0,15, y esto seguirá una tónica, y lo del 1 sigo diciendo que hasta 2018 no se alcanzará y se superará un poco. Y ahora llega el mes de enero de 2014, un mes en el que, de alguna manera, el Fondo Monetario Internacional coincide, no exactamente en los mismos términos, pero sí con la tendencia que también el gobierno dice. En este aspecto dice, mire, al final la economía española en 2013 acabará decreciendo el 1,20%, esta parece ya es la cifra que se va a dar por consumada, en 2014 el incremento será del 0,6%, olé, en 2015 del 0,8%, olé, pero de momento no retocamos las previsiones de futuro. Bueno, en cualquier caso, tenemos un pequeño crecimiento de la economía española que tendremos oportunidad de analizar, digamos, sobre todo cualitativamente. Esto es lo que pasa en España. ¿Qué es lo que pasa en lo que sería, adelante vamos a la siguiente diapositiva, el contexto de nuestro entorno? Es decir, los países con los que estamos, que nos hemos de fijar en lo que sería la eurozona, Alemania, Francia e Italia. Miramos en primer lugar la eurozona. La eurozona en este año 2013 acabará decreciendo un 0,4%, tiene una previsión de crecimiento del 1% para 2014 y del 1,4% para 2015. ¿Qué pasa en Alemania? Alemania crece en 2013 0,5, 1,6 en 2014, 1,4 en 2015. En Francia, 0,2%, 2013 0,9 en 2014, 1,5 en 2015. E Italia, situación complicada la de Italia, que es del menos 1,8% en 2013, 0,6 de crecimiento, prácticamente como España en 2014 y el 1,1 en 2015. Ahora, si hacemos la comparación de este entorno que tenemos con España, vemos que lamentablemente, al menos a la vista de este gráfico, espero no haberme equivocado, y digo que espero no haberme equivocado porque estos son los datos del Fondo Monetario Internacional, pero a la vista de este gráfico, la economía más flojilla, aquella que va un poco descolgada, es la nuestra, fundamentalmente en cuanto a crecimiento y sobre todo, preveyendo que en 2015 ya las cosas vuelvan un poco a su cauce. Por tanto, tal y como podemos ver, todas las economías o las grandes economías de la eurozona y también de la propia, la media de la eurozona, es de más de un 1% y en cambio nosotros no llegamos. Esto nos lleva a plantearnos qué pasa en el mundo. En la próxima entrega hablamos de qué pasa en el mundo. Comparemos España, la eurozona, con lo que pasa en el mundo. Esto es en breve.